A mi gente, ¿Cómo estáis? Espero que esté todo bien, que hayáis disfrutado del vídeo. Y solo quería decir un par de cositas. Esta es la calidad que puede llegar a tener el juego. Eh, yo no uso la grabadora del móvil, uso una grabadora externa porque con la grabadora del móvil eh, no me permite jugar a los 60 fps constantes. De hecho, mi móvil puede llegar a grabar en creo que son 2K. Y lo que uso yo para jugar Project Evo es 720 o 1080, a 60 fps siempre. Pero no uso esta grabadora por eso, porque me limita mucho los fps y porque el juego no está optimizado para poder grabar a esta resolución. Si no, yo traía todos los vídeos con esta calidad. Pero a mí no me gusta jugar... Eh, a 50 fps que como que tenga antibajo lo, o altibajo no sé cómo se dice los fps yo si juego me gusta que sea algo constante 60 fps constante pero como veis la calidad del juego es increíble y, si, y también si os fijáis ahora en los fps veis como sube baja 50 49 a veces llega a 60 y jugar así no merece la pena así que y, tam y también otra cosa es que yo puedo tener la calidad al máximo y hay zonas, por ejemplo, en las que con la calidad alta tú te puedes esconder, pero hay otras zonas, o sea, si pero si tú le bajas la calidad, todas esas zonas desaparecen, lo cual no tiene sentido que una persona juegue con los gráficos en al máximo a este juego a día de hoy. La verdad que me gustaría mucho que mejoraran el juego con respecto a la calidad, porque yo creo que... Tener que jugar en calidad baja, no, no es lo mismo, visualmente lo disfrutas mucho menos. Entonces me gustaría que, que se centraran en optimizar lo que es la calidad, en, en añadir zonas en las que te puedas esconder, aunque sea en baja calidad. Como veis aquí, el juego no sé si os ha pasado, ¿no? Que se os pone la pantalla negra. El juego no, no tira. La máxima calidad y grabar el juego a máxima calidad da muchos problemas. Aquí por ejemplo eh, se me ha quedado la pantalla bloqueada y esto me pasa cuando uso la máxima calidad y grabo a la máxima calidad, que el juego se bloquea muchísimo más y tiene muchísimo más problemas. Yo juego en un Red Magic 7 Pro, es una bestia para los juegos del móvil, el, el, para los juegos de móvil el móvil. Pero eh, Mission Evo me, me da problemas. Entonces es una pena, la verdad. Esperemos que sigan mejorando este tipo de. lo que es la optimización y todo este tipo de cosas. para que todos podamos disfrutar muchísimo más del juego, ya sea en máxima calidad o baja calidad. Porque sí que es verdad que el juego en la calidad baja se ve muy pobre. O sea, es. Todo campo, por decirlo así, ¿no? No hay zonas en las que te puedas esconder. No sé, me parece muy pobre jugar en, en en la calidad mínima, viendo lo que puede llegar a dar la máxima calidad. Y otra cosita también que me gustaría que solucionaran es el tema de los pasos. Porque cuando estás agachado, se escuchan los pasos igualmente. Yo que sé, si vas en modo sigilo no se deberían de escuchar los pasos, eso o quitar los pasos de las coordenadas y solo guiarte lo que es por el sonido, eso también estaría muy bien. Y otra cosita que me gustaría es que pusieran mantenimiento en las bases, que necesite farmear para mantener la base y que las puertas no se cierren automáticamente. No sé si opináis lo mismo que yo, yo creo que el juego así es le da otro tipo de enfoque al juego es completamente diferente pero creo que, que estaría bastante bien así que nada ya nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos chao